family and pets. And what do you remember about family and pets? What do you remember? What vocabulary? Familia. Okay. For example, in family, what member of the family do you remember? Grandparents. Okay. Grandparents. Uncle. Best friend. Okay. Excellent. Good job. ¿Cómo se dice mejor amigo o mejor amiga en inglés? Best friend. ¿Cómo se dice primo o prima en inglés? Housing. Excelente. ¿Cómo se dice padres en general? Padres. Parents. Yes, ¿cómo se dice abuelos en inglés? Grandparents. Okay. And now let's talk about pets. Okay. Let's talk about pets. I don't remember. Do you remember one example? Kitten. What? Kitten. Kitten. Very good. A kitten. Another example of pet. Dog. Rabbit. Cat. Rabbit. Cat. Turtle. Giraffe. Giraffe. Alligator. Okay, stop. You are saying animals, okay? Están diciendo animales, pero recuerden que no son animales, son mascotas, pets, okay? No, usualmente no tenemos una jirafa como mascota, ¿no? Okay, pets. For example, the rabbit, the dog, cat, another pet. My kitten. Si lo necesita. Okay, turtle. Excellent. A rabbit. Okay. So, thank you for your participation. And yes, it was a vocabulary about family and pets. And now, let's talk about comparative sentences. What do you think? ¿Qué piensas tú que significa comparative sentences? Comparar dos personas. Sentencias comparativas para... Ajá. Recuerda que sentences no son sentencias. ¿Qué significa sentences en inglés? ¿Quieres subir? Preguntas. No, questions, preguntas. Sentences, por ejemplo. ¿Respuestas? Por ejemplo, my name. ¿Ahora sí es comparativas? Is Elizabeth. My name is Elizabeth. Is a sentences. Es una. Ejemplo. Oración. Claro, es una oración. Ahora no estoy hablando de oración, de un rezo, ¿verdad? De el hablar con Dios. No. Una oración es un texto, bueno, es un texto largo que uno crea, ¿no? Que uno formula. Por ejemplo, my name is Elizabeth, o I am 6 years old, my school is Sofianum, ¿ok? This is a sentence. Esa es una oración, ¿ok? What's the meaning of comparative sentences? ¿Qué significa comparative sentences? Comparar oraciones. Excelente. Comparando oraciones sería oraciones comparativas. ¿Ok? En la cual vamos a formular oraciones comparando. Ok, what we are going to compare? Let's see. Use it to compare two things. Comparative sentences, my dear students. Comparative sentences son las oraciones comparativas. Ahora, cuando nosotros hablamos de comparative, que es comparativas, ¿qué se nos viene a la mente? Que vamos a comparar. Comparar oraciones. Usually, here it says, used to compare two things. Se usa para comparar dos cosas. Okay? Usually, we use comparative sentences to
to compare two things. For example, okay. Where's my example? Uy, se perdió. Se perdió mi ejemplo. Okay. Por ejemplo, yo quiero comparar this book, este libro. This book, quiero comparar este libro con este otro libro o este otro cuaderno, ¿ya? Okay. Let's say it's a notebook, okay? Este es un cuaderno, notebook. And this is another notebook. Y este es otro cuaderno. It's not a book, it's a notebook. Okay? Okay. ¿Cuál de ellos es más grande? This notebook or this notebook? This notebook. The notebook number one or notebook number two? Notebook number two. Yes, the notebook number two is big. Okay, es grande. Ahora, usualmente cuando comparamos, okay, tenemos que comparar sobre algo. Si es grande, si es más bonito, más chiquito, okay. And for comparing, for comparative sentences, we use adjectives. Utilizamos adjetivos, okay? For example, big. You know what is big? Ustedes saben qué es big. ¿Qué significa big? Grande. 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 Yes, grande. Big. Grande. Grande. Ahora. Kind. Kind is another comparative sentence. I'm sorry. It's another adjective. ¿Qué significa kind? Chiquito. Chiquito. Kind. Kind. Can you search? Grande, grande. Chiquito. Grande. Pequeño. 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 What is kind? Kind. No. Search. Okay. Investigate in your dictionary. What is kind? Amable. Kind es amable. Very good. No sé quién lo dijo, Urielito, creo. Kind, amable. Big es grande. Kind es amable. It's an adjective, es un adjetivo. Continue. Smart, smart. Listo. Like smart TV. Grande, grande. Is smart, no. Es inteligente. Yes. Smart es inteligente. Smart. Okay, así como Smart TV significa televisión inteligente, Smart, okay, Smart es inteligente. Okay, continue. Shy, what's the meaning of shy? Tímido. Tímido, tímido, tímida. Shy, tímido, tímido. Continue. Friend. What is friend? Amigo, amigo. Amigo, amigo. Amigo, amigable. Funny. What is funny? Divertido. Divertido. Excelente. Funny. Eso lo aprendimos, si no me equivoco, en cuarto grado. En cuarto grado, si no me equivoco. Ok. Continue. Another. Yes. Sporty. Sporty. What's the meaning of sporty? Deportivo. 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 Muy deportivo. Deporte. Ok. Sporty. Creo que lo aprendimos en la clase anterior. Adjective. Sí. About adjective. Ok. Sporty. De, claro, deportivo. Deportivo. Okay. Deportivo. Claro. Deportivo. Deportivo. Artistic. Artista, 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 artista. Hard working. Do you know what is hard working? Trabajador. Claro. Una persona trabajador o trabajadora, ¿verdad? Trabajador o trabajadora. Ahora, continue. Naughty. What is naughty? Traviesa, traviesa. Traviesa, traviesa. Traviesa. Okay. So. Today we're going to compare, okay, let's compare. Vamos a comparar no solamente objetos, también podemos comparar animales, podemos comparar personas, okay, podemos comparar todo. En este caso creo que vamos a comparar people, okay, let's compare people, vamos a comparar a personas. Okay, vamos a decir quién es más grande,
¿Quién es más amigable? ¿Quién es más deportista? Ok, we are going to compare. Vamos a comparar. Let's compare. Ok, for that, ahora, ¿ustedes conocen los adjetivos? Do you know these adjectives? ¿Ustedes conocen los adjetivos? Yes, yes or no? Yes, the last class we learned about adjectives. La clase anterior aprendimos sobre los adjetivos, ¿correcto? We learned about adjectives. And now, let's learn, ahora vamos a aprender los comparative, en este caso vamos a poner acá comparative adjectives, que son los adjetivos comparativos. Para realizar oraciones comparativas, chicos, vamos a utilizar estos adjetivos. Pero estos adjetivos van a cambiar un poco, ¿ok? Ok, para decir quién es más grande que otro, más grande, en inglés, vamos a aumentar el adjetivo, vamos a aumentarle ER, ¿ok? WGER, bigger. Bigger significa más grande. Proviene del adjetivo big, ¿ok? Pero en este caso, bigger significa más grande. Repeat after me, bigger. 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 Okay. Bigger. Okay. Something is big, algo es grande. Ok, something is big, algo puede ser grande. But another thing is bigger, pero otra cosa es más grande, is bigger, ¿ok? Ok, ahora, one syllable, ¿ok? Cuando existen estas palabritas con un sílabo, por ejemplo, big, que tiene un sílabo, kind, smart, shy, no se separa, creo que ustedes han aprendido eso en comunicación. ¿Ok? Usualmente le agregamos ER al final. ¿Ok? For example, big, bigger. Big, bigger. ¿Ok? When the word is short, cuando la palabra es cortita y no se separa, big tiene una sílaba. Big, kind, smart, shy. ¿Ok? No se separa. Usually, usualmente le agregamos ER. ¿Ok? Para que se convierta en un adjetivo comparativo. For example, kind. Kind, ustedes dijeron que es bueno. ¿Cómo se diría más bueno in English? Kinder. 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 Yes. Kinder. Ok. Kinder. Ajá. Kind es bueno. Kinder es una persona más buena todavía. Más amable. It's kinder. Ok. For example, Dominic is kind. Dominic es amable. Dominic is kind. Pero Angeli is kinder. Pero Angeli es más amable. ¿Ok? Dominic is kind, but Angeli is kinder. ¿Ok? Continúo. Smart. Smart. What is the meaning of smart? Smarter. Es más inteligente. Smarter. Smarter. For example, Adrianito Fernández is smart. ¿Ok? Adrianito Fernández is smart. Adriano es inteligente. Adrianito is smart. But Joandis is smarter. ¿Qué estoy diciendo? Que Joandis es más inteligente. ¿Ok? Joandis is smarter. ¿Ok? Estoy, ¿a quiénes dos he comparado ahorita? Adriano. Yes, this is a comparative sentence. Continue. Nay, continue with shy. Shy. How do you say shyer. Yes. Shyer. Okay. Shyer significa más tímido. Shyer. For example, my dog is shy. My dog is shy. But my
rabbit is shyer. My rabbit is shyer. ¿Quién es más tímido? Rabbit, el conejo. The rabbit. The rabbit. Continue. Friend, ok. Friend. Friendly. Friend. Listen in this case. Gramáticamente, chicos. Listen, please. When there are two syllables, ok, ending in Y y terminan aparte en Y, finishing Y, ok, when there are two syllables and ending in Y, ok, we add E, in this case is I, E, R, ok, I, E, R, then, ok, en este caso, cuando nosotros vemos un adjetivo que termina en Y, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le agregamos la I latina, la E y la R. I, E, R. ¿Ok? Esa palabra friend es, ¿cómo se le puede llamar? Es un paréntesis, se le puede llamar, ¿no? En este caso de friend sería friendlier. Friendlier. No podemos decir friendier, ¿no? Friendlier, ¿ok? Repeat after me. Friendlier. 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 Ok, for example, my dog is friendly, ¿ok? Here, the adjective is friendly, ¿ok? It's not friend. Acá el adjetivo es friendly. El adjetivo en sí es friendly. Por eso que también está dentro de estas opciones. Friendly, ¿ok? Ok, finishing Y. Ok, friendly, como termina en Y, vamos a cambiar la Y por la I latina. Friendlier, ¿ok? My dog is friendly. Mi perro es amigable. My dog is friendly. But my cat is friendlier. ¿Quién es más amigable? Mi gato. Mi gato. My cat. My cat. My cat. My cat. Okay, very good. Continue, my cat. Funny, funny, más graciosa. O más gracioso. How do you funnier. Say? Funnier. Funnier. Okay. Funnier. Funnier. Okay. Funnier. Change the letter Y for the letter I. Okay. Cambio de Y a I latina. Y. Okay. For letter I. Funnier. For example. Another victim. Okay. For example. Okay. For example, and one student, what are the students? Okay, for example, Joandis is funny. Okay, Joandis es divertido, Joandis is funny, but Juan Pedro is funnier. Okay, who is funnier? ¿Quién es más divertido? Who is funnier? Juan Pedro. Juan Pedro is funnier, okay? Continue, sporty, sporty. What is sporty? Sportier. Sportier. Sportier es más deportista, ¿ok? En este caso, for example, my dear Genesis. Genesis is sporty, ¿ok? Genesis is sporty. Or, ajá, Genesis is sporty. But Ashley is sportier. Who is sportier? ¿Quién es más deportista? Ashley. Ok. Ok, continue. Two or more syllables, ok. Cuando tienen más de dos sílabas, por ejemplo, are, this, tick. Are, this, tick. Tiene tres sílabas, ¿verdad? Are, this, tick. Hard. Working, three syllables, okay? When you see, oh, I'm sorry.
when an adjective, cuando un adjetivo es largo, en este caso yo lo suelo llamar largo, when it's long, cuando es largo, o tiene tres sílabas, por ejemplo, artistic, hard, working, na, u, chi, talk, a, tif, ok, artistic, hard, work, King, na, uti, ok, talk, a, tif, ok, when the adjective has two or more syllables, you have to add, ok, aquí en este caso ya no se le agrega una palabra al final, cuando el adjetivo es largo, ok, es long, no se le agrega una palabra al final, o no se le agrega más letrita al final, porque ya desde ya es largo, ¿ok? What are we going to do? ¿Qué vamos a hacer? Let's add the word more. More. Le agregamos more. More significa más. More significa más. Este es el significado de la palabra more. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa more artistic? Más artístico. Continue. Okay, look at the difference. Now, how do you say, one moment, what's the comparative adjective of hardworking? ¿Cómo se dice más trabajador o más trabajadora? More hardworking. Is that correct to say? ¿Es correcto decir hard? Okay, cuando hablamos hardworkinger, así, hardworkinger, is correct to say? No, teacher, it's more hardworking. Yes, it's a long adjective. Yes. Continue. Naughty. How do you say? Más travieso in English. More naughty. Más hablador. Talkative. How do you say? More talkative. Okay. So, this is the grammar part. Esta es la parte gramática, mis queridos alumnos. Ahora, para nosotros, cuando vamos a formular oraciones comparativas, ¿qué vamos a utilizar? Adjectives, los adjetivos normales, adjectives, o vamos a utilizar, acá sería comparative adjectives, que son los adjetivos comparativos. ¿Qué vamos a utilizar? What are we going to do? Adjetivos comparativos. Yes, we're going to use comparing adjectives. Okay. Let's see. Oops. Okay. Let's see. We are going to use comparative. One moment, please. Comparative adjectives. Okay. We are going to use comparative adjective, yes. Comparative adjectives, okay? To say, okay, to write comparative sentences, para escribir una oración comparativa, we are going to use comparative adjectives. Ahora, este cuadrito, chicos, bien es cierto, en este cuadrito ustedes no tienen que copiarlo, no tienen que añadirle nada, no es para que completen, no es un trabajo extra. Pero lo que sí les voy a recomendar es que ustedes peguen este cuadro en su cuaderno o que lo copien después de clase. ¿Ok? Porque eso es importante para cuando ustedes tienen alguna evaluación. Miss, ¿lo puede pasar al grupo? En este momento. ¿Para sacarlo a copiar? Sí, en este momento. Yo la vez pasada sí lo hice, pero mi ahora mamá, como la impresora se ha quedado sin pila. Chicos, lo que voy a hacer a continuación, escúcheme, voy a sacar, no, voy a sacarle copia. Voy a compartirlo en el grupo de WhatsApp, ¿ya?